Lunes 2 de abril de 2018. Un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. Buen día, ¿qué tal, amigos? Gusto estar en contacto con ustedes. Nos acompaña Nicolás Álvarez Moya en su trabajo tan importante para nosotros, que es el de filmar y subir a YouTube, a su canal de YouTube, estas audiciones. También está con nosotros el matemático financiero, el ingeniero Juan Lluveras, para analizar la política monetaria del gobierno. Y yo quiero comenzar con una introducción que entiendo de sustancial importancia. Amigos, el golpe de Estado de los militares, que fue además una política regional de las grandes instituciones financieras anglosajonas sionistas masónicas, es decir, del Imperio Occidental, y que afectó a toda la región, al patio trasero de los Estados Unidos, fue un movimiento financiero. Fue un movimiento financiero. Yo estaba escuchando declaraciones de la hija de Salvador Allende y ratifica plenamente lo que nosotros venimos diciendo y que hoy constituye el punto inicial de esta audición. El golpe de Estado se dio para llevar adelante esta política económica. La política económica que desarrolla el fraude amplio, para marcar la diferencia entre aquel Frente Amplio fundacional que tuvo muertos y desaparecidos en esa operación del imperialismo, con estos traidores que viabilizan la política que generó el genocidio en América Latina. Fraude amplistas, traidores. Ustedes llevan adelante la política que les marcó el gran capital financiero internacional por intermedio de agentes como Henry Kissinger. No hubo un solo defensor de los derechos humanos, no hubo un solo fiscal, no hubo un solo juez uruguayo que se animara a profundizar la investigación con respecto a la génesis del genocidio en nuestro país y en América Latina, como el que pidió el doctor Gustavo Salle Laurier. No hubo ningún fiscal que quisiera investigar al asesino de Kissinger. Archivaron mi denuncia. Incluso los fiscales que sacan patente de grandes luchadores contra los derechos humanos fueron cómplices de esa participación fundamental que tuvo el gran capital financiero, los plutócratas como Kissinger. Y ahora los entiendo, porque ellos sabían que cuando llegaran al gobierno iban a viabilizar la traición, porque ellos sabían que iban a blandir la bandera de los derechos humanos tan solo como una excusa para llegar al poder, para engañar, porque son estafadores intelectuales, porque son mentirosos, porque son blasfemos, porque buscan la difamación. No se animan a hablar de la verdad. La verdad es esta: el golpe de Estado fue un golpe de Estado llevado por motivos financieros, bancados por los mismos que bancan hoy la bancarización obligatoria. Esa bancarización obligatoria que es fruto de un acuerdo de traición y estafa que lleva adelante este gobierno, que quede bien claro para marcar la diferencia, del fraude amplio. Nada que ver con el Frente Amplio Fundacional, en el cual milité en el Comité de Base Paz para Todos, Sayago y Bel, con decenas de testigos. Digo esto por los blasfemos, por los mentirosos, por los cómplices de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos, por los cómplices de los crímenes de lesa humanidad que salen a las redes a querer manchar la imagen del doctor Salle. Si será intachable mi vida, que lo único que pueden mencionar estos blasfemos
estos cómplices de las violaciones de los derechos humanos actuales, es que no defiendo gratis a los pobres. Y mienten. Y arriba de eso, mienten. Porque tengo decenas de casos de defensa gratuita. Mire, le voy a nombrar una nomás. El tema de las tres chuletas de agujas de segunda. Policía que estaba encarcelado, madre, padre y esposo, con una familia que estaba en la calle. Defensa gratuita. Cierren la boca, blasfemos. Cierren la boca, cómplices de los violadores de derechos humanos, de los crímenes de lesa humanidad. Blasfemos. Ustedes son la traición más grande que existe en el país. Ustedes viabilizan los intereses de los golpistas, pero los golpistas de allá del norte. ¿Y saben qué, amigos? La bancarización obligatoria les confisca el dinero en momentos en que nos acercamos ineluctablemente a otra brutal crisis internacional. Acá tenemos dos situaciones bien claras. Una burbuja internacional, producto de la eufemísticamente llamada expansión cuántica, que en términos reales significa que el gran capital financiero que hizo la estafa de las hipotecas subprime para completar la estafa y autorrescatarse, desde el cartel financiero privado que es la Reserva Federal, le dio a la máquina de emitir dólares y emitió 14 millones de millones de dólares, generando entonces una gran burbuja que es la que estamos viviendo actualmente a nivel internacional. Y a nivel nacional, por si fuera poco, que ya estamos afectados por esa burbuja internacional, tenemos otra burbuja doméstica. De esa burbuja doméstica nos va a hablar precisamente el ingeniero matemático Juan Lluvera. Bienvenido, Juan. Buenos días. Gracias. De la burbuja que recién hacías referencia, que se había formado en Estados Unidos, para salir de la crisis del 2008, en Estados Unidos, la Reserva Federal, que es privada, que es un conjunto de bancos privados, le transfirió a bancos vaciados, le transfirió fondos y además emitió, esos bancos emitieron bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces con eso se multiplicó por 5 la cantidad de dólares que estaban circulando. Joseph Stiglitz, que fue, creo que, premio Nobel de Economía. De Economía y fue, 2002. Y fue vicepresidente del Banco Mundial. Uh-huh. Dijo, y asesor que, de Clinton. Dice que fue uno de los fraudes más grandes en la historia financiera. De la historia económica y financiera de Estados Unidos. Uh-huh. Esa transferencia, ¿no? Eso necesariamente tarde o temprano va a pegar acá. Tiene un libro que se llama Los Felices 90, sí, que yo no tengo, bueno, donde descarta. Sí, y además, por ejemplo, en uno de ellos, no me acuerdo en cuál de ellos, que leí, que decía de que desde el Banco Mundial le depositaba las coimas a ministros de economía de ciertos países en cuentas innominadas en Suiza para que se pudieran aplicar las políticas económicas que, claro, ellos le estaban ofreciendo, claro, ¿no? Las políticas económicas y financieras. A ese nivel estamos, sí, sí, hablando, sí, sí. Coimas a nivel de... Pero eso es una declaración, sí, claro, que... Bueno, sí, el banquero es coimero, claro. Ya vamos a encontrar la coima por la ley de la obligatoriedad de la bancarización. Pero ten cuidado que esa también es fruto de coimas. Mira, nosotros estuvimos acá en este estudio, en tu programa, hace menos de dos meses, y charlamos sobre el tema de la política monetaria del gobierno. De la política monetaria. Estamos con el almanaque viejo, digamos. ¿Por qué es que hoy vengo y reavivamos el tema? Pasa esto. El Banco Central, cuando finaliza cada trimestre, publica el calendario de la deuda pública. Nosotros, yo cuando vine, me estaba manejando por el calendario a septiembre del año pasado, porque era lo que se había publicado en diciembre. Ahora, cuando en marzo, el viernes antes de Semana de Turismo, terminó
el primer trimestre y publicaron el calendario de pagos a diciembre. A diciembre. Y cambió sustancialmente la cosa. Uh-huh. Pero más, que no está en el calendario, pero en estos dos meses, enero y febrero, que no están a diciembre, sí, tampoco figura. Pero hay un aumento sustantivo de la deuda. Para que tengas una idea. ¿De qué deuda? De la deuda pública. Estamos hablando de la deuda pública. Correcto. Vamos a hablarle a la población. La deuda pública es lo que debe el gobierno central, el Banco Central, los entes y las intendencias. Correcto. Fundamentalmente el gobierno central y el Banco Central. Uh-huh. Sí. Los intereses del pago de esa deuda generan el déficit fiscal. Uh-huh. Entonces, aumentar la deuda genera de que la deuda pasa a ser eterna. Uh-huh. Pero eso lo vamos a ver uh-huh. después. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a dar voy a dar dos numeritos para que tengan una idea. Estos son cifras oficiales. Me voy a manejar del capital. Cuando se habla de una deuda, la deuda tiene un capital y los intereses. Técnicamente, hablar de los intereses, como no se generaron todavía, ¿sí? Hay que pagarlos, pero no se generaron, porque se genera a través del tiempo. Uh-huh. Y lo correcto, técnicamente, es hablar del capital. Del año 72 al 85, durante el gobierno militar, uh-huh. la deuda aumentó, no voy a hacer sopa de números, uh-huh. pero aumentó del orden de los 3.800 millones de dólares. Durante la dictadura militar, la deuda pública aumentó a 3.800. Después seguimos y vemos que desde el 99 al 2005, después de la crisis financiera más grande en la historia de Uruguay, bajo el gobierno de Jorge Valle, aumentó 4.600 millones. 3.800, 4.600. Bajo el gobierno del Frente Amplio, la deuda pública, el capital de la deuda, aumentó 25.576 millones. Vamos a repetir. Son diferentes dólares. Me atajo porque van a decir, no son los mismos dólares. 3.700 aumentó, lo que aumentó el capital de lo que tenemos que pagar desde el Estado uruguayo. 3.700, 4.600. Pero para que tengan una idea, por eso es que charlé contigo para venir. El año pasado, solo el año pasado, en el 2017, el capital de la deuda aumentó 5.300 millones. 5.397 millones. O sea, que en un año, el 2017, el capital de la deuda pública aumentó más que durante toda la crisis del 2002 y del gobierno de Jorge Valle. Durante un año. Y aumentó más que durante toda la dictadura. El periodo militar. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? Bueno, entonces, fundamentalmente, el crecimiento de esa deuda, fundamentalmente lo que está pasando lo que pasó el año pasado, es por la emisión de letras de regulación monetaria, que es esa emisión de letras es la base de la política monetaria del Banco Central. Vamos a analizar si esto es sustentable. Uh-huh. Vamos a ver, ¿es sustentable la política de endeudamiento? Porque es un problema de Estado esto. No es un problema es un problema de todos, uh-huh. de todos los partidos. Uh-huh. No es del Frente Amplio. Frente Amplio y la oposición uh-huh. y de la población uh-huh. que tiene que estar alertada uh-huh. a lo que está pasando. Nos estamos endeudando. Entonces, estamos teniendo la peor de las deudas. La peor de las deudas. Porque endeudarse es mucho el tema, los temas que tenemos que tratar. Yo trato de simplificar y ver lo sustancial, lo relevante. Dejar al costado lo trivial, lo circunstancial, sí, lo fundamental. Lo peor de la deuda. Estar endeudado no es un problema. Si vos invertís y vos te endeudaste y esa inversión tiene retorno, hay que aplaudirla.
porque forma parte del crecimiento. Si vos te endeudás y porque no tenés fondos propios, entonces eso hace a la calidad de vida, al crecimiento, al bienestar. Pero que vos te endeudes para cubrir, ¿sí?, las políticas financieras, para, no está, la deuda, estos 25.576 millones de dólares, ¿saben dónde tienen que encontrarlo? Sí, se lo llevó el capital financiero. No está, no solo se lo llevó el capital financiero, se lo llevó el agujero que dejó Pluna, el agujero que dejó ANCAP, ¿sí?, los déficits fiscales, el crecimiento de 70.000 empleados públicos que colocó el gobierno de Frente Amplio. Los robos de estos ladrones, coimeros, estos delincuentes. Ya, vamos a decir las cosas como son, muchachos. Sí. Acá están los robos. Pero hay una forma de saquear más sutil, que es la parte legal. Hacerla legalmente. Sí, claro. Entonces, esa es la peor. Porque si a vos te hacen una reforma tributaria y un plan de inversiones donde hay 1.800 millones de dólares de exoneración fiscal y eso que vengan a invertir, eso genera déficit fiscal. Claro. Y todos los déficits fiscales se pagan con más deuda. Entonces, lo peor es cuando se hace legalmente. No se hace. Lo ilegal, sí. Es ilegal, ¿sí? Pero lo peor es cuando se hace legalmente. Claro, que no lo podés perseguir. No es punible. Claro, es legal. Es legal. Sí, exacto. Por ejemplo, la emisión de deuda del Banco Central y lo que vamos a pagar de intereses este año supera los 900 millones de dólares. El Banco Central este año va a pagar por intereses de deuda más de 900 millones de dólares. Y todo este año, según este calendario de pagos que te estoy contando, es oficialmente más de 2.100 millones de dólares, para empezar, porque no se cuentan todavía lo que estaba previsto, es más de 2.100 millones de dólares de intereses. 2.100 millones de dólares. Yo no quiero hacer sopa de números. En letras de regulación monetaria, el año pasado, ¿sabes cuánto fue? Para que tenga una idea, para que se visualice. ¿Sabes cuánto aumentó la deuda, el capital de la deuda? Por día, 15 millones de dólares. Todos los días, el año pasado, 2017, la deuda, si aumentó 5.300 millones, lo divides entre 360 y te da 15 millones. Yo digo, me preocupa esto, pero me preocupa más que el entorno político. No hay nadie que diga esto. Nadie a nivel nacional que ponga una alarma y diga, esto no es sustentable, porque tarde o temprano, si el escenario internacional nos pueden jugar en contra, sí, como está previsto, y que las expectativas sean de que, por razones que no vamos a profundizar ahora, es que Estados Unidos valorice el dólar, porque tiene que salir de esa expansión cualitativa que hablamos hoy, y eso nos va a perjudicar porque va a haber fuga de capitales, y nosotros no podemos manejar, somos un mercado muy chiquito para poder manejar el dólar. Entonces eso va a generar inflación, pérdida de inversión, pérdida del PBI, ¿sí?, y todas las calamidades de un posible, de algo que no se tiene. Entonces va a haber, si hay fuga de capitales, porque es más rentable y seguro invertir en Estados Unidos, necesariamente el dólar se va a disparar. Y si se dispara el dólar, se dispara el dólar, se deflacta el PBI. El PBI deja de ser de 60.000 millones de dólares. Pero la deuda sigue ahí, sigue en la misma cantidad. Entonces la relación deuda-PBI se nos va a disparar. Entonces, siguiendo, ¿viste? Siguiendo. La deuda en este momento
el capital de la deuda es... El Frente Amplio agarró la deuda en 13.000 millones. Hoy está en 38.721. Aumentó 25.576. Los intereses, que eran 6.000, están en 17.000, 18.000 millones. Entonces, que los intereses que tenemos que pagar es casi la misma cantidad del capital y los intereses que debíamos hace 12 años cuando tomó el Frente. Solo los intereses. Bueno, entonces, ¿dónde está la preocupación? ¿Dónde está la preocupación? Es primero, lo más importante, que la deuda se triplicó. El capital de la deuda se triplicó. Y es la peor de las deudas, donde uno no la puede encontrar en ninguna parte, porque se la llevó el capital financiero. Se la llevó Pluna, se la llevó ANCAP, se la llevó... fruto de la política tributaria, ¿sí? Y fundamentalmente no la encontramos invertida, que es una deuda que no tiene retorno. Y entonces nos endeudamos no la vamos a encontrar en obras de infraestructura. Porque si tuviéramos una deuda y estuviera invertida en obras de infraestructura, sabemos que... Entonces, esto es realmente grave, ¿no? ¿Por qué? Porque, para ver las cosas grosas, ¿viste? Vos fíjate, toda deuda tiene el capital y los intereses. Entonces, vamos a analizar, vamos a dejar la sopa de números. El capital no se cancela cuando vencen los compromisos, cuando vence la deuda, o sea, los bonos, que hay que pagarlos, cuando vence, no se tienen fondos. El Estado uruguayo no tiene fondos para poder cumplir con esos compromisos, con cancelar, amortizar ese fondo. ¿Qué hace? Hace la bicicleta, pide un nuevo préstamo. Eso puede o no aumentar la deuda, porque lo puede conseguir a una tasa menor o mayor, no es relevante. Los intereses, que están en el orden de los 3,5 del PBI, que, o sea, los intereses que superan los 2.000 millones de dólares, ¿sí? Esos hay que contraer nueva deuda. Entonces, se contrae nueva deuda y esa nueva deuda, se contrae nueva deuda para cancelar los intereses. Entonces aumenta el capital para pagar los intereses. Y eso pasa a ser un interés compuesto con un crecimiento exponencial. Es un crecimiento exponencial del que no podés salir porque no tenés fondos, porque vos no tenés recursos, a no ser tarifazos y ajustes fiscales, para cubrir. El capital, olvídate. La deuda pasa a ser eterna. Vos te endeudás y el Estado nunca va a poder cancelar ese capital porque no tiene fondos. Y para pagar los intereses, más deuda. Entonces, y eso se llama técnicamente, es muy simplote lo que estoy diciendo, pero es relevante. Por eso, de 13.000 pasamos a la friolera de 38.000. De 38.721 millones. Bueno, pero cuando ellos te dicen, estos dólares no son los dólares de los militares, no, ni no, los no, dólares no. de Valle. ¿Cuál es la respuesta? Nadie dice nada. No. Eso habría que deflactarlo. Le sacas la inflación, ¿cuánto es el equivalente? Eso se podría calcular. Pero lo sustancial es, ¿viste aquella? ¿Te acordás aquella? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está la deuda? ¿Dónde se fue la deuda? ¿Vos viste que hayan construido obra de infraestructura? No, eso está claro que no, eso está claro que no. Eso es lo peor, eso es lo peor, porque no hay ni recursos, no invertiste ni para recursos humanos, salud, educación, vivienda, no solucionaste los grandes temas nacionales, ni le invertiste en programas energéticos, porque entonces vos no tenés recursos, el Estado no tiene recursos para obras de infraestructura, y entonces apela ¿qué? A las privatizaciones, para que los privados vengan a usufructuar esa carencia que tiene el Estado, porque el Estado no tiene... Pero Juan, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que nosotros estamos acostumbrados a que los grandes medios de comunicación
le dan muchos minutos al equipo económico, ¿verdad?, para hablar de un tema, y el tema que permanentemente está sobre la mesa y, en el, y por lo tanto que está en los medios y está en la cabeza, en el psiquismo de los uruguayos, es: hace tres gobiernos que venimos creciendo. Nunca el Uruguay ha crecido tanto a lo largo del tiempo. Eso es lo que te dicen. Entonces, a ver, es deber del economista, el que maneja los números, entrar a analizar primero si ese crecimiento efectivamente es un crecimiento de la economía uruguaya, o si se está computando como crecimiento de la economía uruguaya, cosas que no son crecimiento de la economía uruguaya. Y en segundo lugar, bueno, la contestación, la refutación: estamos creciendo, pero al mismo tiempo que estamos creciendo, estamos expandiendo la deuda y la estamos transfiriendo a futuras generaciones, y ese es el grave problema, sobre todo el problema que podemos tener individuos de la edad como vos y yo, que le estamos dejando a nuestros nietos un país quebrado, endeudado, fundido. Tenemos que ir al corte y al retorno vamos a tratar de explicar estas cosas. Mirá, Juan, vamos a hacer así. Ahora, yo me voy a poner, me cuesta un poquito, pero me voy a poner de defensor de Astori. Yo soy el abogado de Astori en este momento. Entonces yo te diría: mire, señor Lluvera, está todo muy bien los números que usted está dando, pero yo tengo que... Mientras yo estuve al frente de la economía, que fueron los tres gobiernos del Frente Amplio, la economía creció. En los tres gobiernos. Creció. Nunca dejó de crecer. Es verdad. Punto número uno. Y segundo, amigo Lluvera, tuvimos una muy buena recuperación del salario real. Por lo tanto, yo quiero que usted me conteste esos dos argumentos, que son los que yo permanentemente estoy machacando en los medios y metiéndosela con un cortafierro en la cabeza de los uruguayos. Crecimos y aumentó el salario real. Lo escucho, Juan. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, en principio, el crecimiento de estos años, un crecimiento sostenido y que acumulado del 5,5 anual promedio, ¿sí?, no se suma, se va multiplicando porque es acumulado, y lleva a que el crecimiento en términos reales, la economía haya crecido un 90%, la riqueza aumentó un 90%, y el salario real, ¿sí?, que hay que, habría que reverlo, aumentó un 55%, que es un buen aumento, pero es comparándolo con el 2002, que caímos casi, no en una, caímos prácticamente en una, en la crisis financiera del 2002, no fue una recesión, fue una depresión prácticamente, porque casi cayó un 10%, El PBI cayó casi un 10%, no fue una recesión, no cayó 3%, 2 o 3% que es. Entonces, comparar el crecimiento y el salario real después de la crisis es tramposo. Porque para justificar las políticas donde se concentra la riqueza, siempre hay que hacer trampa y hay que esconder la verdad. La verdad está escondida, te la esconden. Entonces, vamos a ser bien precisos. El salario real actual, con relación al año 57, cifras oficiales, ¿sí?, cayó un 40%. Con respecto al año 57, los uruguayos somos un 40% más pobres. Yo lo repito y respondo por lo que estoy diciendo. Uh-huh. ¿Sí? Desde el año 57... el salario real cayó, ¿sí?, un 40%. Y desde el año 71, el salario real cayó casi un 20%. Durante la dictadura, cayó un 60%. Del orden del 60%. Donde eso, cuando cae, es porque hay transferencia. Y además, la masa salarial actual no llega, no, el porcentaje de la masa salarial, que es todo lo que ganan los sueldos, las jubilaciones y las pensiones, no llega al porcentaje que era del año 98. O sea, todavía sí, los asalariados y los jubilados no llegan a tener los ingresos del PBI que tenían antes de la crisis de 2002, o sea, en el año 98.
Eso es con respecto al salario real. Y con respecto al crecimiento de la economía, hay ahí una brecha. Si vos creciste un 90%, y aumentás la riqueza, entre comillas, porque yo cuestiono cómo se calcula la inflación, ¿sí? Sí, entonces, si vos creciste un 90% y vos tenés un 55% de salario real desde que tomó el Frente Amplio, hay una transferencia de riqueza del 55 al 90%, que eso es concentración de riqueza de quién. El capital. El capital nunca fue tan rico, nunca se concentró tanto la riqueza como bajo el gobierno del Frente Amplio. Hay concentración de la riqueza. Sí, hay transferencia de riqueza. Yo te voy a dar un solo ejemplo, que es el tema de la tierra. El tema de la tierra. Mira, nosotros estamos diciendo de que el salario real bajo el gobierno del Frente Amplio aumentó un 54%. Y eso está bien, porque no es trivial. Por más que yo cuestiono cómo se calcula ciertos aspectos de la inflación, que a través de la inflación y la variación del salario nominal, vos calculás el salario real, ¿sí? Yo lo cuestiono cómo se calcula la inflación, pero vamos a aceptarlo. Hay un aumento del 55% del salario real. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso está bien, porque eso es más salud, más educación, más, porque la gente tiene más ingresos y eso es la gente va a vivir mejor, ¿sí? Hasta ahí está bien. Pero mirá qué pasa con el gran capital. Fíjate, los tenedores de la tierra, en el año 2000, una hectárea valía $300. Porque el salario real, ¿sí?, es a partir, calculan la distribución de la riqueza a partir de los ingresos y del salario real. Pero no lo calculan a nivel del capital, del patrimonio. Entonces, porque no hablas del patrimonio. Entonces, fíjate esta cuentita. Es simple. Esto lo tienes. Lo que digo, ¿sí? Esto lo tiene que aceptar todo el mundo porque forma parte de la realidad. Una hectárea valía en el orden promedio, en el orden de los $300 por hectárea, en el año 2000. Estamos en el 2018. En el 2018. Ahora bajó un poquito, pero el promedio de la hectárea está en $4.500. Hay de 8.000, de ahí de 2.000, según el CONIAT. Muy bien. Vos decís que pasó de $300 a 4.000. Entonces vos decís, esta gente son 13 veces más ricos. No, vamos a deflactarlo, porque los dólares no son los mismos. Le sacamos a esos $4.800, $4.500 que vale el promedio de una hectárea ahora, ¿sí? Y vemos de que, si lo deflactamos, vemos que los tenedores de la tierra son 5 veces más ricos. 5 veces más ricos. O sea, su capital se multiplicó por 5. ¿Pero por qué? Porque al deflactar el dólar, ¿cuánto te queda? Ponele, si era 300, te queda 1.800, una cosa así, en ese orden. Ajá. Si los 4.000 y pico de dólares... Deflactado te quedan $1.800 la hectárea. Ponele, sí, no me acuerdo bien. Ahí está. En ese orden. Ah. Entonces, si valía 300 y en dólares constantes, los dólares constantes son los dólares con el poder adquisitivo sacándole la inflación. Ajá. Están los dólares corrientes... Ajá. Y los dólares constantes. Cuando vos a los dólares corrientes le sacas la inflación, te quedan dólares constantes. Dólares constantes. Entonces, claro, esos dólares constantes, sacándole, deflactándolos, se llama, le sacas a 4.000 y pico, le sacas la inflación en dólares que hubo todo este tiempo, y te queda que en dólares constantes son 1.800. Si vos de 300. 6 veces más rico, 6 por 3, 18. 6 veces más rico, 5 veces más rico. ¿Y los obreros? Y desde el año 57. Los uruguayos, sí, somos un 40% más pobres. ¿Y desde 2002? Desde 2002 no lo tengo porque no lo calculé desde 2002, pero lo calculé desde el año... Son un 54% más ricos. Claro. Con el Frente Amplio, el salario real aumentó un 54%.
Sí, pero no desde el año 71. Claro. Compararlo con sí, el 2000. Claro, depende del patrón de comparación. Claro. Si vos lo comparás cuando hubo una depresión, donde cuando en el 2012 el salario, el PBI no hubo una recesión, hubo una depresión, no llegó a una depresión, tocó el 7,5% de la caída del PBI. Uh-huh. Bueno, no es comparable. Claro. Sí, entonces, claro. Si vos ves la historia económica en Uruguay, la historia. Porque entonces vos decís, ¿y qué tiene que ver todo esto? Y es lo mismo, porque hay una continuidad. Continuidad. Hay una continuidad. De la política, del modelo. Del modelo. Ahí está. ¿Y ahí a dónde aparece? ¿Qué niño aparece ahí justito? Aparece el Fondo Monetario, esto es en el 57. O sea, del 57 a la fecha, el salario real cayó un 40%. Y desde el 71 a la fecha, dictadura de por medio y crisis del 2002 de por medio, el salario real, ¿sí?, del 71 cayó un 20. No llega a un 20, 19 puntos y algo, un 20%. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién aparece ahí? El Banco Central. Las políticas monetaristas. En el año 59, la primera reforma cambiaria y monetaria. Los primeros acuerdos con el Fondo Monetario. En el año 67, la creación del Banco Central, donde se entra a implementar las políticas monetarias bancocentralistas. Que nos lleva a que hoy, este año, el agujero del Banco Central va a ser más de 900, del orden de los 950 millones de dólares. De intereses, solo de intereses, vamos a perder, el Banco Central va a perder 950 millones de dólares. Y lo peor, que si vos escuchás en ADM y en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, a las autoridades del Banco Central lo dan como que es algo inevitable. Como que es algo que es un costo que si no gastáramos, no perdiéramos eso, las pérdidas serían todavía peores. ¿Y eso es cierto? Mira, ayer dijo en una de estas audiciones de la Asociación de Dirigentes de Empresa, el presidente, el doctor Vergara, el economista y doctor en economía. Sí, de Berkeley. Sí. Este hombre decía de que el gobierno, pedirle al Banco Central que no implementara estas políticas monetarias, es como pedirle a Cavani que no haga goles, haciéndose el canchero para que se pudiera visualizar. Sí, 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 la metáfora para... Que el problema, esta metáfora, es que los goles que está haciendo son goles en contra. Goles en contra. Ah, porque esto no es sostenible. Ah, porque esto tarde o temprano te lo pones de sombrero. Porque vos no podés pasar la deuda. Si no podés llevar... Vos no podés triplicar la deuda sin un sostén económico, porque se lo fumó toda esa guita. Se la llevó el sistema financiero. Claro. Es un saqueo. Claro. Es un saqueo financiero. Es un saqueo financiero. Bajo el gobierno de Frente Amplio se instaló un saqueo financiero, ¿sí?, además de la concentración de la riqueza, extranjerización de la tierra y concentración de la tierra en manos extranjeras. Atraso cambiario. Es todo el entorno. Es revisar. Vos no podés revisar solo la política monetaria. Tenés que revisar la política monetaria, cambiaria, tributaria, las políticas. Porque hoy, vos no te das cuenta cómo el equipo económico no habla más de las medidas programáticas del frente. El equipo económico habla del entorno de los negocios. El entorno de los negocios. Todo es negocio. ¿Todo en base a quién? Porque vamos a no chupar... Negocio con las corporaciones. Vamos a no chuparnos el dedo. Yo te doy un solo ejemplo. Ahora. Ahora empiezan los consejos de salarios. Esta emisión de deuda del año pasado, donde se emitieron letras de regulación monetaria por 3.600 millones de dólares, y se creó un globo, ahora hay una burbuja de letras de regulación monetaria por 9.500 millones de dólares. Yo repito la cifra.
las letras emitidas por el Banco Central en este momento, hoy, 2 de abril, son 9.500 millones de dólares. ¿Eso es para qué? ¿Para combatir qué? La inflación. Chupate el dedo, Gustavo, doctor Gustavo Salles. Estos días empieza el Consejo de Salario y van a negociar el Consejo de Salario con una inflación del 7%. ¿Por qué plancharon la inflación? Porque va a haber el Consejo de Salario. Porque cuando haya las reuniones de los Consejos de Salario, sí, que los van a abrochar a todos porque es artificial. Esta inflación es artificial. ¿Por qué? Porque sacaron las cifras, sacaron de circular, yo te digo la cifra, 260 mil millones de pesos. Yo te repito la cifra, 260 mil millones de pesos lo sacaron de circular, de circulación. Entonces con esto te cae la inflación. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué te hace caer? Para estafar a los obreros. ¿Qué? Para bajar el aumento. Porque, para bajar el aumento, para estafarlos. Pues si vos los escuchás, se pisan el palito a cada rato, porque no es lo mismo vos negociar el Consejo de Salario a un 7, porque la inflación no es un 7, no está en el techo del rango, está 7.07. Está apenas por arriba del rango, el rango es entre 3 y 7. ¿Sí? Entonces, van a negociar con un 7% en el techo del rango. Que es un 7% absolutamente artificial. Artificial, porque vos... Es decir, los estafaron. Los van a estafar. Ahora, ¿qué pasa con la corrupta dirigencia sindical que no sale a dar este argumento que da Juan en Fénix? Porque hay que decirlo. Nosotros nos vamos a sentar a negociar, pero vamos a poner sobre la mesa la estafa del gobierno que usted integra. La estafa que hizo Vergara, que hizo Astori, que hizo Vázquez con respecto a los obreros, que nos costó 260 mil millones de pesos. Es decir, vamos a aclarar. Lo peor, que no es una estafa legal. Es una estafa intelectual. Sí, de lo peor que te lo hicieron legalmente. Es una estafa intelectual, pero no deja de ser una estafa, no deja de ser una inmoralidad. Mirá, no deja de ser una inmoralidad. Yo te traigo una tablita. Porque esto no tiene desperdicio. Yo te traigo una tablita. Dale. Esta es una tablita. Vos decís, las estafas, ¿cómo se instalan estafas? Se cayó el porcentaje de pobres. Vos decís, cayó el porcentaje. No, qué bien, claro, qué gobierno bárbaro. Yo te voy a decir, hay tres categorías para determinar la línea de pobreza. Una persona, sí, que gana en Montevideo, que gana 13 mil pesos, no es pobre. O sea, si gana 13.500 pesos... Por mes. Ese ya no es pobre. Sí. Es oficial. Yo te pido. Sí, acá, es oficial. Esto sí, es del Instituto Nacional de Estadística. Sí, señor. Y lo actualicé anoche. Línea de pobreza e indigencia per cápita. Déjame que te sigo. Entonces, esto es una. Una tomadura de pelo. 13.000 pesos. Yo te. Está. La línea de indigencia. La línea de indigencia es lo que no tienen para comer. Es la canasta básica alimenticia. Sí. Si vos ganás un poquito más de 3.200 pesos, o sea, 100 pesos por día, se supone que tenés para comer. No sos indigente, no tenés para comer. Sos pobre. Pero no indigente. Está. Pero si llegás a los 13.000 pesos por mes, ¿sí? No sos pobre. ¿Vos te das cuenta que no sos pobre? Entonces, es una... Pero que no termina acá la cosa, porque eso es para Montevideo. Vos fijate para el interior urbano. ¿Vos cuánto te crees que le piden a una persona que vive en San Carlos, en Durazno, en Río Negro, en el interior urbano del Uruguay? Para que no sea pobre. Para que no sea pobre. ¿Cuánto tiene que ganar por mes? 9, 10 mil pesos. Anduviste cerca, vos tenés que ir para el gobierno. Abogado de Astor. 8.500 mangos. 8.500. Sos un rey con 8.500. Pero yo te digo una pregunta. Un matrimonio que vive en San Carlos, puede inventarte en San Carlos, donde sea. Si gana un matrimonio que gane 16.000 pesos,
17.000 pesos. Está bien, de bien. Está anotable. Un matrimonio. Para el Frente Amplio está anotable. Bueno, y si te digo para el interior rural, ni te digo. 4.500, 5.000 pesos. 6.000 pesos. 6.000, vamos a redondear. O sea, que una persona que gane 6.000 pesos en el interior rural, y dice, ah, pero le dan casa, le dan comida. Claro, claro. Es un chiste, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana Vergara? ¿Cuánto gana Story, no? Por la legal, digo, ¿no? Solo por la legal. Son individuos que están arriba de 400.000 pesos por mes. Uno se quiere hacer análisis serios y estudiar y ver la realidad, claro, y la historia y las tendencias, sí, ¿viste? Y ser responsable y preocuparse. Pero esto se está burlando, es una burla. Claro. Esto trasciende, claro, lo técnico, lo político. Esto es inmoral. Es una cosa inmoral. Inmoral, claro. Son estafadores intelectuales. Pero yo, bueno, comencé la audición diciendo que son los peores traidores que ha tenido la historia. Porque además son tan inmorales que utilizan los cadáveres, utilizan los muertos para esto. ¿Te das cuenta, Juan? Mira, yo venía. Yo escribí 10 páginas, mira. Era mi semana de turismo, ¿verdad? Esto para abrir acá, cosa que sabía que no me iba a dar. ¿Viste? Y miré todo como, y se me va, porque lo que tenemos que tratar es esto que vos decís. Yo te voy a dar otro ejemplo de esta. Sí, me voy a salir del libreto. Sí, sí, saliste. Pero hay cosas acá que. Acá no hay libreto. Pero no. Yo tengo cierta responsabilidad, claro, para tratar la, sí, cosa. Sí, yo iba a tratar la política monetaria. O sea, la política monetaria, lo sustancial, lo grosero, es el aumento de la deuda. Claro. Y que esa deuda la genera fundamentalmente la política monetaria. La mitad, casi la mitad del aumento de la deuda lo está generando en este momento la política monetaria del Banco Central. Para que ganen los especuladores, punto. Para que gane el capital rentista. Ojo al gol, mirá que no la tienen con ellos. Hay una advertencia seria de las calificadoras de riesgo, que no son para nada creíbles, que ya le advirtieron. Mis amigas. ¿Eh? Mis amigas. Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Son tres asociaciones de delincuentes. Hay una... Son peor que el cartel de Medellín, creo. Hay una china y una... Y una, sí, hay una china que está haciendo fuerza y creo que hay una de... Alemana. EDRS... Son todas privadas y son todas dueñas de los grandes estafadores internacionales. Porque Lehman Brothers, antes de la caída, tuvo la mejor calificación por parte de Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Son criminales. A ver, vamos a decírselo de frente. Ustedes... Los de Fitch, Moody's, Standard & Poor's, son criminales, estafadores. Sí. Es más o menos esto, con la misma burla que es decir. Y Astori, cuando vienen ellos, se aprieta, pero se arruga. Va a las reuniones en ropa interior, con suerte, ¿eh? De zunga con suerte va. Yo te voy a decir, mira acá dónde está la cosa. Porque, ¿dónde está? Después voy a hablar un poquito sobre la inflación. Sí. Sobre dos aspectos de la inflación. Hablaremos en el acá en la Esmeralda. El tema de las calificadoras. Vos fíjate, las calificadoras le advirtieron al gobierno hace un par de años, un poquito más. Concretamente Moody's le dijo al gobierno, ojo al gol, miren que nosotros le damos el grado inversor, porque eso de que el ratio deuda PBI no acredita ninguna solvencia, que es, no te acredita capacidad de pago en la relación de deuda PBI, porque vos podés aumentar el PBI pero no aumentar la recaudación, y vos a ellos lo que les interesa no es el pago del capital, porque ellos saben que vos el capital nunca lo vas a pagar, que vos para el capital vas a hacer la bicicleta. Exacto. ¿A ellos qué les interesa? Los intereses. ¿Y qué ponen en comparación? Intereses con recaudación. Exactamente. ¿Y con qué números piden? Ellos están pidiendo, viste, vamos a redondear. 8, ellos le dijeron, nosotros en la región, ajá, le damos grado inversor a los que tengan el ratio
intereses, ¿ingresos? Ingresos en el ratio del 8,9. 8,9. Aclara un poquito eso. Para la gente que está escuchando no va a entender nada. O sea, que si vos, el pago, como a ellos les interesa el pago de los intereses. Entonces, nosotros te vamos a dar un grado inversor donde vos vas a poder emitir deuda a tasas más bajas y te vas a acceder más fácilmente al mercado sin tantas exigencias de tasas, de las tasas de interés. El costo va a ser más bajo si vos reducís lo que se llama el déficit fiscal. Si vos reducís... No, pero él te pide que pides la ratio. Que exacto. Diga. El ratio es el porcentaje. Sí, pero de acuerdo. Pero vamos a decir, ¿cuánto tengo el número de la certificadora? Si yo recaudo 100, ¿qué me piden de intereses? Perfecto. Yo te voy a decir... Exacto, o al revés, hacer la metáfora sobre 100, sobre el número exacto. Ahora, esto te voy a aclarar. Ahora, sí. En principio, según la planilla que se publicó en diciembre, vamos a tener que pagar 2.074 millones de dólares. Vamos a redondear 2.100. De intereses, sí. Solo de intereses. Sí. Para tener un ratio de 0,89, tendríamos que estar recaudando del orden de los 23.000 millones. ¿Y cuánto recaudamos? Estamos recaudando un 30% del PBI. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿En lugar de 23, cuánto? Vamos a recaudar 18.700. En lugar de recaudar 23.300, estamos recaudando 18.700. ¿Sabes cuánto falta? Sí. 4.600 millones de dólares. 4.600. Es decir, que nosotros, cuando nosotros acá en estas audiciones decimos. Estamos en está capilla. En riesgo. Está en capilla. Está en riesgo. Pero no el grado inversor, pero no estamos diciendo ningún disparate. Pero no se lo dijimos nosotros. Se lo dijo. Claro. Pero además, por eso apretan en los impuestos. Claro, por eso apretan en los impuestos. Perfecto, Nicolás. Para poder llegar al 23 sin tocar al inversor, sin tocar a UPM, sin tocar a Freepur, sin tocar a los amigotes, ¿a quién se le pega? ¡A Juan Pueblo! Con tarifas, con impuestos. Dale, Juan. Pero yo te pregunto, ¿viste? En esta dinámica de grupo. Yo te pregunto, ¿y vos con esta emisión de deudas de letra de revolución monetaria que genera un pago de intereses que, porque generalmente era, el pago de intereses era entre 500 y 800. Se te disparó a más de 950 millones de dólares. Eso es pago de intereses. Claro. Vos te y eso también. Me alejo más todavía, porque aumentan los intereses, y no aumenta la recaudación. Y te aumenta el déficit fiscal. Y por lo tanto se desequilibra la ratio. Claro. Y en lugar de la ratio pasar a ser el 8, pasa a ser el 11 o el 12, ¿verdad? Claro, entonces, en este momento supera el 11 y pico. Ahí está, bueno, más o menos. 11 y pico. Y eso es que seguí la carrera de los burros, que es la abogacía, porque en matemática no chapaba nada. O sea, está pasado del ratio que le exigen para la... Está pasado, está en riesgo el grado inversor. El grado inversor. Bueno, lamentablemente Federico nos hace todo tipo de gestos, seña que nos estamos excediendo, pero bueno, un placer estar en contacto y escuchar tus clases. Juan, incluso con la ayuda de Nicolás, que oficiando de pueblo, nos baja un poco a tierra y a una conceptualización mucho más asequible a la gente que no tiene por qué estar empapada de estos temas. Estos temas son fundamentales porque saben lo que pasa, amigos. Desde esta audición tiene una finalidad fundamentalmente didáctica, educativa, desmitificadora. Es decir, salir a descubrir a los estafadores, salir a descubrir a los mentirosos. Tramposos, impostores. Y cuando ustedes escuchan esas audiciones, normalmente están una semana o un mes o un año antes de lo que después sale en la televisión. Recuerden que tuvimos la audición con Enrique Viana hablando del artículo, de la burrada de los legisladores con respecto a la ley de lavado de activos, la derogación, matar la ley, que extinguió el delito de lavado de activos para todas las conductas anteriores. Y en esta semana pasada, el tema central fue precisamente el artículo 79, que ustedes lo escucharon en el Poder Real una semana antes. Y les quiero decir una cosa con respecto a la ley de antilavado. Habrá más noticias para este boletín. El próximo lunes estamos hablando de eso.